Están atacando a nuestros valores tradicionales en San Antonio. Alma Pérez Jackson es la única candidata para el Senado que protegerá a mujeres vulnerables y a sus bebés del aborto. En 2005, los otros candidatos votaron extender el aborto a los bebés con discapacidades, incluso en el último trimestre. En 2013, votaron contra la protección de los bebés a los 5 meses del embarazo, cuando el bebé puede sentir el dolor del aborto. En vez de utilizar fondos de asistencia médica en tejanos ciegos e incapacitados, Martínez Fisher y Menéndez querían seguir financiando clínicas de aborto. San Antonio necesita una voz provida en el Senado de Texas y no otro fanático del aborto. Alma Pérez Jackson protege a las mujeres, a los bebés y a las familias. Votación empieza el 29 de diciembre y termina el martes 6 de enero. Vota provida para Alma Pérez Jackson para el Senado de Texas. Anuncio político pagado por Texas Right to Life Political Action Committee.